La relacionista del Comando Noreste, Xiomara Arias, indicó que la policía, a la vez que realiza las investigaciones, está dando respuesta a los crímenes ocurridos en los últimos meses en el municipio. Ya ustedes podrán ver los resultados. Teníamos aquí y fue sometido a la acción de la justicia el joven Ramón Antonio Bonilla Ortega, alias El Tobal, quien es el propietario del punto de droga donde allí falleció el joven Yeuri Samuel Hernández Mena, alias Jeffrey, y donde salió herido de bala Emmanuel Frías Lora. Tobal nos informa de que quien hirió de bala a Emmanuel Frías fue un tal Rocoloco, por lo que le estamos dando seguimiento a esta persona para así ser apresado y enviado a la justicia. También tenemos de que le estamos dando seguimiento a estas tres personas que le dieron muerte a la menor Ibelka Reynoso López y a Justo Ariel Cruz Hermosén. Estas tres personas le estamos dando seguimiento, por lo que prontamente vamos a dar con estos casos y ustedes serán los primeros en saber las informaciones y los preliminares de todos los hechos ocurridos. NTN, Idalmis Arias.